La palabra mágica es chinchulín. ¿Cómo? Chinchulín. Lo decimos fuerte, que aparezca la planta. Chinchulín. Que aparezca la planta ya. La verdad que es un espacio que han organizado la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, obviamente con todas las áreas operativas que han trabajado para brindar este marco importante. La verdad que el parque está colmado, no solamente en este ámbito, sino todo completo, disfrutando de todo lo que se ha ido incorporando de juegos permanentes. Y me decían recién los chicos que han entregado las pulseras para el sorteo, más de 10.000 pulseras han entregado, así que muy felices todos los que estamos para poder ver a nuestros niños pudiendo también disfrutar, jugar, que es lo que uno ambiciona para toda nuestra niñez. Bueno, han entregado una gran cantidad de premios, ¿no? Sí, hemos tratado de concentrar todo en el día de hoy para que todos los niños con sus familias vengan y se vayan llevando un presente, así que ese ha sido el objetivo. Y por supuesto uno se siente satisfecho cuando ve la felicidad de los niños en cada uno de los niños que está aquí hoy presente junto a sus familias. Justamente usted en su mensaje había hablado también de la ratificación de los derechos del niño, ¿no?, en este día tan especial. Por supuesto, es una obligación que tenemos todos generar el ámbito en donde también, por supuesto, es un trabajo que se hace todo el año porque se va generando un trabajo de inclusión, un trabajo de equipamiento en todos los espacios verdes. Ustedes van a observar que hoy ya no es necesario venir al Parque Aguirre, sino que en cada espacio verde que vamos generando hay esa posibilidad, y la inclusión también está presente porque también recién veía en el carrusel hemos generado un nuevo espacio para que también los chicos con algunas discapacidades puedan estar, y hoy me mandaban fotos que también ya ha sido utilizado. Es la satisfacción de que todos nos sintamos parte y que los niños sean felices, que se alejen de todo lo que muchas veces sucede y que les podamos brindar ese espacio de confort y que permita también crecer en un ambiente mucho más saludable.